aquí estamos en el partido. Pero presto, acaríciala, agarra la pelota. Son los jefes en el terreno de juego. ¡Gol! No se te olvide que cuando Mariano Cárdenas vea la selección mexicana, los chavos no pierden. Te dije que comprara los boletos desde hace tiempo por internet. No me hiciste caso, bueno, pues entonces así es la vida. Nosotros necesitamos una casita para nosotros. No sé cómo lo voy a hacer, mi amor, pero yo voy a conseguir ese préstamo para pagar completamente ese departamento. Bueno, ¿usted está muy seguro que van a ganar los gringos? Segurísimo. ¿Tanto así como para hacer una apuestita? Yo tengo una buena lana ahorrada para el departamento que lo voy a comprar a los Dare. ¿Y de cuánto estamos hablando, eh? Si yo gano, me quedo con la lana y ustedes dos van de aquí. Órale, va la apuesta. Es una apuesta de caballeros. Tenemos que irnos. No, está muerto. Tú todavía estás pensando en irte al estadio. A ver, Poncho, yo hoy no dejo sola a la selección. Muérase quien se muera. Perdón, tío. Para que mi tío pueda oír el partido. Híjole, ya están en los himnos. ¡Lo falló! No pensé que la muerte de Pedro le fuera a dar tan duro a Mariano. Y nos encontramos aquí, donde vieron por primera vez a la fiera Sanabria a patear. Yo quiero un hijo, lo sabe. Yo quiero un crack. 9 domingos se garantiza el empate. ¿Cómo pueden embrutecerse tanto con un partido de fútbol? Mariano y Poncho Cárdenas. La policía está requiriendo su presencia. No podemos poner a aguantar a la abuela, ¿no? Es que tiene la vejiga caída. A ver, la abuela ya tiene todo caído.